Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Good evening, teacher. Thanks. Okay, are you ready for the class? Yes, teacher. Excellent. We are ready. That's cool. That's excellent. Okay, everybody's getting connected early today. That's good. Se están conectando más temprano hoy, ya está perfecto, ¿verdad? Porque el tema está bastante interesting. Ok. Para ir avanzando, vamos a pasar asistencia ahorita temprano. Para ir avanzando un poco, para revisar las tareas que quedaron pendientes ayer, las actividades. Y así para que podamos tener tiempo para lo que es el siguiente tema que vamos a ver hoy, que está bastante interesante. Ahí me disculpan si de repente se me sale un gallito porque ando un poco mal de la garganta. ¿Ok? Okay. But we are ready. Okay. As soon as you listen your name, please tell me present. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Excellent. Ángel Alexander Guardado Navarrete. No. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Very nice. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Oriana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Perfect. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Oh. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Very nice. Miguel Ángel Domínguez Santos. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marleni Gómez Ríos. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Y William Mauricio González García. Present. Ok. ¿Alguien de los que recién se ha conectado que no haya mencionado? All right. Ok. Very nice. Ok. Welcome to the class. I'm happy to see you again. And we're happy too because the winning of the Selecta, right? 2-0. The first place. We are in the first place. We win now. Yes. We are in the quarterfinals. And that's good. Estamos en los cuartos de final, ¿verdad? Excellent. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con la actividad que quedamos pendiente yesterday.
creo que ustedes se recuerdan con quién participaron y vamos a revisar, ¿verdad? Las actividades que quedaron pendientes para aprovechar el tiempo. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla, please? Yes, right? Yes, teacher. Okay, yes, perfect. Teacher. Perfect. Okay. Acá tenemos esta section 6, right? Write a sentence to describe the expertise and industrial classification of the business below. Nos faltó, ¿verdad? Terminar esto yesterday. ¿Verdad? Yes, teacher. Yes, entonces vamos a terminarla hoy para poder completar la actividad que nos falta, ¿verdad? Porque ya prácticamente solo eso nos queda. Así que no sé si me puede ayudar en la parte donde dice Fixing Care. Vamos a ver si me ayuda Carlos Roberto. Ok. We use a fix and care. We treat your nails. We are in the beauty service industry. Very nice. Very nice. Perfect. Vamos a ver enjoy and travel. A ver si me ayuda. Let me see. Karina Melissa. Hello. Karina. I suggest. Vamos a ver enjoy and travel. Esta oración la hicieron ustedes ayer con el grupo. Hicieron, no hicieron esa parte yesterday. No, teacher. Ah, okay. Okay, very nice. Ana Pineda. Okay, teacher. Enjoy and travel. Okay, we provide the best vacation. We are at the tourist industry. Industry, perfect, very nice. We provide the best vacation. We are the industry, the tourist industry. Así lo tiene, ¿verdad? Yes, teacher. Perfect. Okay, business bank. Vamos a ver a Claudia Guadalupe. ¿Qué pusieron en business bank? Business bank, it is protects your money. Perfect. Perfect. Business bank. Okay. The financial industry. Perfect. Very nice. Excellent. Okay, let's see the Sun Resort. Let's see Zenaida. The Sun Resort. The Sun Resort is a paradise to relax. We are the hotel in industrial industry that take care of you. Perfect. Perfect. Very nice. Very nice. Okay. Y luego teníamos que crear la conversation, ¿verdad? ¿Ya ustedes crearon la conversation? Yes. 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 Oh, okay. Let's. Hola. In my group, we don't finish. Okay. Very nice. Va a quedar de tarea entonces. Vamos a ver al grupo de Joana. ¿Con quién trabaja usted, Joana? Con Xiomara. Okay, did you finish the conversation? No. No yet. Okay. Silvia? Yes, teacher. ¿Con quién trabajó Silvia? With Claudia. Okay, Claudia, who of the two Claudias? Claudia Guadalupe. Okay, very nice.
Okay, let's do the practice of the conversation. Okay, comienzo Silvia. Yes. My name is Claudia. I work in Banco Cuscatlán. Do you work, Silvia? Nice to meet you. I am Silvia Suleima and I work in Créditos AIC. Silvia, what does credit AIC do you, Suleima? We finance industry. And your company? Finance industry. We finance industries too. Where are the branch? There are in Santa Ana, Sonsonate, and Santa Tecla. Where are the headquarters? Ahí me quedé. Y nos quedamos, teacher. Ok, very nice, very nice. Pero ya la llevamos. Perfect. ¿Qué otro grupo? Ah, teacher, entonces nosotros sí avanzamos. Yo creí que ya la tenemos que tener completa. Ah, vaya, no. Hasta donde la hayan dejado, no importa. Ah, lo importante es que la hayan creado. Ok, Joana, ¿con quién iba? Con Xiomara. Ok, entonces háganlo hasta donde llegaron, no hay problema. Ok. Xiomara. Hi. Are you here? Yes, I'm here. Okay. Hi, my name is Xiomara. Nice to meet you. Hi, Xiomara. Nice to meet you too. Where do you work, Joanna? Permítame que lo estoy buscando. Okay. Ay, no. Bueno, dele. Sí. Vamos a hacerlo así. Repeat, please. Where do you work, Joanna? I work in Don Pollo. Let me. Where Don Pollo? Where is Don Pollo? Don Pollo at San Salvador, around El Salvador. Okay. And where do you work, Xiomara? I work in DIPRED. In DIPRED. And would you like to change your work? Yes, I like to change my work. Why? The work. Because I need to mejorar. Better? How do you say mejor? I need to better. Because I need to better my ingreso, my incomes. My incomes. And I need more time for to study. To study. Okay. Era algo así, teacher. Ok, perfect, perfect, very nice. Okay. Algo así. Ok, vamos a ver quién más ya la tenía avanzada que la quiera practicar. Miguel y William. Ok, Miguel and William. Let's do it. One moment. Ok. My name is Miguel. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am William, I work in American Park. What does in American Park, William? I am a coach. We manufacture clothes. Does American Park have many branches? No, it doesn't. And where are the headquarters? In La Libertad. Finish. Perfect, very nice, very nice, good. Okay, ¿alguien más que quiera practicarlo? Teacher, me y Brenda, no sé si está por ahí. Let me see, Brenda, Iris, Escamilla. Sí, ahorita me acabo de conectar. Okay, perfect, on time. Okay. Okay. Let me see. Okay, está bien.
Ay, no encuentro. Ya. 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 Okay. My name is Irma. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Brenda. I work for Almacenes Imán. What does Almacenes Imán do, Brenda? We are a store very big here to sell cosmetic clothes, thousand application shoes for home. Oh, I see. Does Almacenes Imán have many brands? Yes, it does. We have many brands in the country. And where are they headquartered? They are in Guatemala and Costa Rica. Okay. Finish. Perfect. Excellent. Very nice. Let's see another group who wants to. Carlos practice. Garcia and me. Okay. Let's do it. Hey, this is a special case because both work in the same company. Oh, okay. Yes. Very nice. So I start. Okay, do it. Hello, good morning. Are you Mr. Arellana? Yes, I am. Hi, Mr. Garcia. I am the new back office executive. Oh, yes. Nice to meet you. I was worrying for you. I am the human resource assistant. Let me tell to you about the company and let me introduce the staff. Perfect. What does COSABI do, Mr. Orellana? We grant credits and help people sell. Oh, I see. COSABI have many branches? Yes, I do. We have 5 finance branches in the country. And where is the headquarters? There is in the street Gabriel Mistral. Thank you. Okay, perfect. Very nice. Okay. ¿Qué otro pair lo quiere hacer? No importa que no lo hayan terminado hasta donde lo tenga. No more? Me, teacher, with Nelson. Okay, Nelson. Perfect. Vamos a ver, Ana y Nelson. Yes. Okay, let's see, Nelson. Hi. Okay. Okay. Time is my yours. Name. Okay. My name is Anna. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Nelson. I work for Handwork Inc. What does Handwork Inc. do, Nelson? We manufacture clothes for kids for other companies. Oh, I see. Does Handwork have many branches? No, it doesn't. We have only one. And where are the headquarters? They're in Santa Tecla. Okay, see you, Nelson. See you, Anna. Okay, perfect. Very nice. Okay. Claudia y Betsa Maya, ¿ustedes terminaron la conversation? ¿O la empezaron? Yes, teacher. Okay, ¿con quién iba usted? Con Carolina. Okay, let's do it. Okay. 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 My name is Carolina. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Claudia. I work for Andrea Beauty Salon. What does Andrea Beauty Salon, Claudia? We cut hair, manicure, pedicure, acrylic nails, hair lights. Oh, I see. Does Andrea Beauty Salon have many branches? Yes, it does. We have 5 beauty salon branches. And where are the headquarters? They are in San Salvador. Finish. Perfect. Very nice. Okay, muy bien. No sé si alguien más le hace falta practicarlo.
No. No, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Ok, very nice. You did a great job. Ustedes hicieron un buen trabajo y déjenme felicitarlos porque la conversación les ha quedado very nice. Ok. Ahora vamos a pasar a practicar esta última dos páginas, ¿verdad? Las vamos a hacer acá nosotros ahorita rápido. We're gonna have this practice and this conversation. I will ask Olga and Zenaida to do this conversation. Olga is going to be Miss Tate and Zenaida is going to be Mr. John. Okay? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm their trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you. No sé, teacher, yo hago Tate y Leo. Oh, yes, aquí necesitamos, vaya. Sí, teacher. Ok, haga Mario nada más usted ahorita, William. Ok. Welcome, nice to meet you. Ok, Miss Tate. Nice meeting you, Mario. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Haga Leo también, William. Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Miss Tate? Great. Oh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's Nisa. In charge of purchase. Okay, very nice. Y aquí tenemos, ¿verdad? Las cómo hacer las preguntas. Acá tenemos una parte que ustedes tienen que recordar siempre, que es la W equation, ¿verdad? Miren, what. ¿Cuáles son las W equation que nosotros tenemos? Ayúdenme. What, where, why, who, how many, how much, how much, ¿verdad? And what time, right? Okay, y les hace falta una. When. Ah, very nice, when. ¿Verdad? Todas estas las podemos utilizar con cualquier tiempo. Y en este caso, no nos afecta en nada en el orden de la estructura de la pregunta, porque lo que vamos a hacer es que vamos a poner al inicio la WH question. Y luego va todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en cualquier tiempo, teacher. En cualquier tiempo, yes. Porque esta es un significado general, ¿verdad? Right. Ok. Entonces, el verbo siempre se mantiene, en pregunta siempre se mantiene en su forma normal. En el simple present, yes. Ok. Ok, sí. En este caso acá está utilizando simple present. Y si ustedes se fijan en algo... Si ustedes logran fijarse en algo acá, aquí tenemos el auxiliary y tenemos el verbo. ¿Ya se fijaron, verdad? Yes, teacher. Yes. La pregunta es, what do you do? Esta pregunta, what do you do, puede significar qué haces o puede significar también a qué te dedicas, ¿verdad? Y por eso acá contesta, dice, I'm in charge of the kitchen staff.
¿verdad? Cuando preguntan, what do you do? Es una pregunta como también, si le quieren preguntar, ¿cuál es su profesión? Entonces, cuando alguien dice, what do you do? I am a teacher. ¿Verdad? En este caso es la única excepción donde se puede preguntar con do y podemos contestar con I am. Es la única. Pero también usted puede contestar, what do you do? I teach English at school. So, I am a teacher. ¿Verdad? Puede también hacer ese tipo de respuestas. I'm Biller. Uh-huh. En ese caso puede ser, ¿verdad? Y luego tenemos acá también con does. What does the girl over there do? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A qué se dedica esa señorita que está allá? Ah, y luego dice, she's Nisa. Aquí le dice, ella es Nisa. It's y the luego secretary. Dice, ¿ah? It's the secretary. No, ella es la encargada de compras. She's in charge of the purchases. Uh-huh. La encargada de compras, ¿verdad? La empresa siempre tiene a alguien encargada de adquisiciones y contrataciones. She's in charge of the purchases, right? Ok, ¿alguna palabra que tengan ustedes dudas acá para pronunciation? Purchase. Ok, la palabra purchase. Es... La palabra es... Purchase. Perdón. Purchase, repeat. Purchase. Acá está en plural. Purchases. Repeat, purchases. Purchases. Ok, very nice. En otra palabra acá, trainer. Trainer. Como querían, trainer. Trainer. Ok, este es el capacitador, ¿verdad? O el formador, ¿verdad? The trainer. Ajá, no, el entrenador. El entrenador es coach. Pero en este caso, sí, en este caso, trainer se refiere al capacitador, al formador, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a alguien que nos capacita. Inductor. Ah, yes. Y luego tenemos el staff. Cuando decimos staff, ¿a qué nos referimos? Equipo de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el staff. Si nosotros tenemos un staff exclusivamente para dedicarse a lo que es la logística de algo, de staff, logistic staff, ¿verdad? El equipo de logística, staff. Equipment. Yes. Ah, y luego tenemos branch. Branch. En plural es branches. Branch. Y en singular es branch. ¿Verdad? Yes. Ok. Vamos a ver. Kitchen staff. Kitchen staff. Okay, no staff, ¿verdad? No staff. El equipo de cocina. No. Staff. Kitchen staff. Okay, very nice. Okay, y luego acá tenemos, ¿verdad? Dice, complete the question, then write the answers. Aquí tenemos para hacer las preguntas, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la primera pregunta. What does Mario manage? Are you sure? What does Mario? Okay, sería what does? Porque estamos hablando de tercera persona. What does Mario? Y ahora acá, ¿cuál sería? Do. ¿Verdad? Do. ¿Y qué dice acá? ¿Qué hace Mario? Kitchen stuff. Uh-huh. Are you sure?
He is the branch manager. ¿Vamos acá? Branch manager. Uh-huh. Mario es, Mario, miren, ¿qué es Mario? The branch manager. Are you sure? Branch manager. Yes. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? He does the branch manager. Mm-hmm. ¿Qué le dije que se podía contestar en este caso? He is. Ajá. He's the branch. Ajá. Manager. Manager. Okay, very nice. He's the branch manager. Perfect. Eso después de Mario, el... ¿Hola? O ese es... What does Mario, what does Mario do? Esta es la pregunta y esta ya la respuesta. Right. Okay. Hagamos la pregunta para number two. What do you do, Leo? Okay, what do you do, Leo? Ah, me quedo pegado, pero bueno, ya ustedes lo entienden cómo es. Okay, what do you do, Leo? And this is Bill. Uh-huh. I'm in charge of the kitchen staff. I do. I am in charge of the kitchen staff, ¿verdad? ¿Así es? ¿Así es? Yes. In charge. Are you sure? No, yes, he is. Ah, okay. In charge. Very nice. ¿Por qué sería he is? Because hablando de Leo. The question is, what do you do, Leo? What do you ver to be? Es una pregunta directa. En este caso le están es como que si usted fuera Leo, what do you do, Leo? Ajá, ya fijaron, what do you do? You, aquí está, miren. I'm in charge. What do you do, Leo? Diferente fuera si me dijeron what does Leo do? Right? Mm-hmm. Okay, vamos a ver, Nisa. What does Nisa? What does do? Nisa do? What does Nisa do? Ahora la answer. She does. She is in charge of purchases. She is in charge of purchases. Very nice. Perfect. Y la terminamos, ¿verdad? Yes. ¿Ya la anotaron? Yes. Yes. Thank you. Okay, very nice. Not yet. Not yet. Okay, está. No. Finish? Yes. 1 minute. Okay. Give me a minute.
Okay, finish? Yes. Okay. May I erase it? Hoy sí puedo borrar, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Yes. Okay. Y aquí tenemos una parte, miren, que es bien importante. Dice, use personal with plural verbs. Personal with plural verbs. Ok, si me ayudan con el sonido ambiente, please. Ok. Microphone. Yes, ok. Use personal with plural verbs. Personal, ¿qué dijimos que era personal? Personal. El personal. El está, no, el personal, ¿verdad? El personal que está dentro de la compañía. Yeah, all personnel are trained to provide first aid. Miren, entonces el personal es plural. Siempre va a ir con el are, si lo utilizamos con verbo to be. Y si lo utilizamos con el simple present, tiene que ser el do, ¿verdad? Porque estamos hablando de plural. The personnel at the plant are certified, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo aprendamos. Y ahora tenemos al staff, followed by a singular or a plural verb. En este caso, staff, como se puede tomar plural, se puede tomar singular, ¿verdad? Porque pueda que haya un tan solo staff, un equipo, ¿verdad? Staff. Es un solo equipo, aunque hayan varios dentro. Right? Entonces, el staff works for 40 hours a week. Aquí puede ser, miren, works. O si ustedes la quieren hacer plural de staffs, work 40 hours a week. Este caso puede utilizarse de ambas formas, ¿verdad? Our kitchen staff follows the Ministry of Health Regulations. Entonces, personnel sí es plural, pero staff puede ser utilizado en ambas, singular en plural. Is it clear? Right. Perfect, very nice. Y luego tenemos acá lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Cómo utilizarlos, pero acá ya los tenemos con el WH questions. Look at the words in bold and complete the statement in the box. ¿Ok? Vamos a ver question number one. What do you do? Repeat, what do you do? What do you do? What department do you supervise? What department do you supervise? What branch does she manage? What branch does she manage? ¿Y cuál es el verbo en esta oración en la 3? Branch. Branch. ¿Seguro? Ah, no. Are you sure? Yes, teacher, does es. Does. ¿Y cuál es el auxiliar entonces? ¿Cuál? ¿Cuál me decía, Karina? Branch is the one and does is the auxiliar. Ok, vamos a ver quién me dice. Le voy a contar hasta 5, a ver quién me lo dice. 1, 2, 3, 4, 4 and a half. The bird is supervised. No, this one, number 3. Oh. Manage. Ah, perfect. The verb is manage. Ay, teacher, ¿por qué si manager? Ok, aquí le voy a explicar. Manager es el nombre. Gerente, ¿verdad? En manage ya es el verbo. Manage. ¿Pero qué significa? Ok, ya manage es como que usted diga controla o está encargado, ¿verdad? Eso es manage. Es una forma de decir está encargado o que a cargo de. Es una forma de decir manage. El manager. Manager es el gerente. Right. Es el cargo. Ya manager es el cargo. Por eso les digo, es el nombre, ¿verdad? Y el manage es el verb.
Un supervisor. Y ya se fijaron, no es un supervisor, sino es el que está a cargo, ya sea de lo que sea, ¿verdad? Como gerenciar, entonces, sería el verbo. Como gerenciar, sí, controlar, estar a cargo de, estar como, sí, encargado, como estar prácticamente de jefe, ¿verdad? En ese momento. Y ya se fijaron que la diferencia solo es una letra. Uh-huh. ¿Verdad? Así de bonito es el inglés. Manage and manager. Ok. Very nice. ¿Puedo borrar? Ok, perfect. Ok. Entonces, manage. Manage. Repeat, manage. 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 Ok. Where does your company manufacture? Where does your company manufacture? Uh-huh. ¿Qué se convierte esto? En posesivo. Hola, hola. Posesivo. Olga. Possessive pronouns. Possessive adjective, ¿verdad? Adjective. Yes, possessive adjective. Where does your company manufacture? ¿Dónde tu compañía? Yes, your. ¿Y cuál es el verbo? Manufacture. ¿Qué significa manufacture? Manufacture. Elaborar. Elaborar, yes. ¿Verdad? Manufacture. Okay. Y luego tenemos number C. Fabricar. What? Fabricar, yes. Number five. What unit do you oversee? Repeat. What unit do you oversee? Oversee. Oversee, ¿verdad? ¿Qué significa oversee? I don't know. ¿Hola? I don't know. Okay. Cuando decimos oversee, significamos, como quien dice, ya lo vimos anticipadamente, ¿verdad? O ya nos adelantamos. Oversee. Dice. Anteriormente. ¿Qué unidad ya ustedes pasaron? Oversee. Ya vieron, ¿verdad? ¿Qué unidad ustedes ya vieron? Teacher. Yes. Nosotros en el restaurante trabajamos mucho con grupos de extranjeros. Tenemos un grupo que se llama Oversee. Oh. Pero se llama Oversee. Oh, perfect. Very nice. Ya ven, aquí están, son famosos, aquí aparecen. Ok, number six. What do you report to? Repeat, what do you report to? Who do you report to? Who do you report to? Very nice. ¿A quién le reportas, verdad? Who do you report to? ¿A quién le reportas? ¿A quién le reportas? Okay. Entonces aquí tenemos, miren, WH questions y tenemos el auxiliary y el verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Nunca puede faltar. Y aquí tenemos, miren, to ask information questions in the simple present tense, begin with a WH phrase or word subject, followed by the auxiliary and the subject, plus the verb, ¿verdad? And finally add the base form or complement. Aquí puede ser también lo que les decíamos en las terceras personas, miren, puede ser ese o ES cuando contesten afirmativo, ¿verdad? Cuando contestemos una oración afirmativa. Ok. Esta parte la vamos a dejar pendiente. Porque mañana vamos a tener un repaso y el viernes igual. Para prepararlo bien para que tengan 10 en el examen. Entonces, vamos a terminar esto. O hagamos una cosa. ¿Qué tal si me lo hacen de tarea y me lo envían? ¿Les parece? Yes. What is the page? It's page 22, exercise 6.
Right. 22. Okay. Thank you. Write a question that corresponds to the answer that follow. Use the verbs in parentheses. Aquí dice, van a utilizar lo que está en paréntesis. Y aquí tienen la pregunta. Y en algunas tienen la respuesta. Ustedes hay que crear la pregunta, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a empezar. Unit 2. No, solo van a hacer el ejercicio 6. Solo el 6. Right. Solo el 6. El 7 no. No se preocupen. Solo el 6. Right. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver esto. Si me dan un minuto, solo voy a prepararme un té porque ando bastante mal. Deme un minuto. Ok, no worry. Mauri. Okay, I'm back. Thank you very much for waiting for me. Okay, vamos a ver un tiempo y acá sí les voy a pedir que todos logremos prestar atención, ¿verdad? Y que también, si tienen alguna duda, pregunten. Vamos a ver un tema bastante especial y se llama Simple Past Tense. ¿Verdad? ¿Han escuchado ustedes el Simple Past Tense? No. No. Ok, very nice. Entonces hoy lo vamos a ver y lo vamos a escuchar bien. Simple past tense. Simple past. ¿Qué le da a entender past? Pasado. Pasado. Pasado, pasado simple. Pasado simple, ¿verdad? Ok, simple past tense. Y nosotros tenemos que identificar cómo utilizar el simple past tense, ¿verdad? Ok, ahora tenemos una pregunta acá. Vamos a ver, ¿qué dice la pregunta? A ver si me ayuda Carlos Roberto. ¿Cuál es el pasado simple? No, no, no. In English, no es la traducción, in English. What is simple past? What is simple past? Ok, what is simple past? Y vamos a ver acá. Si me ayuda a leer, Brenda Iris, Escamilla. Okay. Okay. The simple past describes a complete action. Completed action in the past and not longer exists in the present or future. Okay, aquí está la clave, miren. The simple past describes a completed action in the past and no longer exists in the present or future. Nos dice que el pasado simple, ¿verdad?, describe una actividad completada en el pasado y que ya no existe en el presente ni en el futuro. O sea que se quedó en el pasado, no viene hacia el futuro, ¿verdad? Y dice, example. Vamos a ver si me ayuda a leer Mayra Roxana. I went to Spain last year. Repeat. I went to Spain last year.
Okay, I went to Spain last year. I went, ¿verdad? Yo fui a España el año pasado. I went to Spain. Yo fui a España. Fui el año pasado. Ya no he ido, ni voy, ¿verdad? Ni voy a ir, sino que fui. I went to Spain. Significa que esta acción se completó en el pasado. Fui. Ahora, ¿cuál es el verbo acá? Went. Very nice. Went. Went. Este verbo está en pasado. ¿Y es el pasado de qué verbo? Go. De go. Very nice. Perfect. ¿Se recuerdan ustedes de una lista de verbos que les mostré la vez pasada? Ok, entonces eso nos sirve porque tenemos en una línea los verbos en presente, ¿verdad? En otra línea tenemos los verbos en el pasado simple. Pasado simple. Este es el que nosotros ocupamos, la línea en medio, pasado simple. La otra que estaba, el pasado past participle, lo ocupamos para. Participio. ¿Para qué dijimos que lo utilizábamos? Ya lo vimos. Para el passive. Passive voice. Passive voice. Ok. Very nice. Perfect. Ok. Vamos a ver. Repeat with me. I went. I went to Spain last year. To Spain last year. Ahora completa. I went to Spain last year. I went to Spain. Perfect, perfect. Very nice. Ok. Y acá tenemos un cuadro. ¿Logran identificar bien el cuadro, verdad? Yes. Y aquí tenemos la estructura, miren, para hacer una oración afirmativa. Subject. You, el subject, y el verb in past simple, or simple past, que sería went. To Spain last year, que es el complement. Miren, siempre necesitamos el sujeto, verbo y complemento, pero en este caso el verbo en pasado. Pasado simple, anoten pasado simple. Podría poner la diapositiva anterior, teacher, por favor. This one. Yes. Ok. Okay. Wait a minute, please. Okay. Tell me when finish. I finished, thank you. Okay. Entonces acá tenemos la estructura, miren, esta estructura es clave. Tenemos que aprender a dominarla, ¿verdad? ¿Cómo utilizar la estructura para hacer una oración en afirmativo? Tenemos el sujeto, el verbo en pasado simple y el complemento. Y aquí el subject no va a cambiar, ¿verdad? Nunca, sea en el tiempo que sea. Y ahora aquí tenemos el verbo. La primera dice, yo fui a España el año pasado, ¿verdad? You went to Spain last year. You went to Spain last year. Y en la segunda tenemos otro verbo. She won the game in 2012. ¿Verdad? Ella ganó el juego. Ella ganó el juego en el 2012. Ganó. ¿Verdad? Quedó allá. Ya no más. Entonces, acá tenemos el pasado de dos verbos, ¿verdad? El primero que es go y el segundo que es win. Win, ¿verdad? Aquí tenemos el went y el presente es go. Tenemos el won y el presente es win, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la clave acá?
el verbo. Tenemos que aprendernos verbos, ¿verdad? Mm-hmm. Tenemos que irle metiendo la maquinita dos o tres verbos al día para que nos vayamos memorizando en presente y en pasado, ¿verdad? Presente y pasado. Y a la vez en pasado participio, porque siempre vamos a utilizar el ¿cómo se llama? Los passive voice, ¿verdad? Ok, repeat. You went to Spain last year. You went to Spain last year. She won the game in 2012. She won the game in 2012. Perfect. ¿Verdad? ¿Podemos pasar a la siguiente presentación? Yes. Okay. Y acá tenemos un cuadro, miren. Regular verbs. Recuérdense que tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los regulares y los verbos irregulares, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, aquí les tengo un cuadro para los verbos regulares. Les voy a pedir que no anoten ahorita. Ya les voy a dar chance de anotar. ¿Ok? Quiero que estén concentrados en lo que les voy a explicar. A los verbos que terminan en E, dice que nosotros tenemos que agregarle simplemente una... D. Una D, a los verbos que terminan con E. Por ejemplo, live, repeat, live. 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 No, lived. 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 Ajá, live. Lived. 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 Ok, tenemos date. 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 Dated. Okay, vamos a ver one more time. Live. Live. Lived. Lived. Date. Date. Dated. 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 Okay, esta regla es la general, ¿verdad? Aquellos que terminan con E le agregamos D al final. Y luego, estos son unos de tantos que hay, ¿verdad? No les puedo listar todos porque me tiraría solo en la clase tirándole los verbos. Y luego tenemos consonant less Y. Consonante más la Y. ¿Qué dice? End the Y to Y and not ED. Por ejemplo, carry. 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 Carry, ¿verdad? Carried. Ahora el pasado, carried. 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 Carried, no. Carried. 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 Hay que hacer el sonido al final. Carried. 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 Okay, carry. Carried. 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 Al final. Carried. Luego tenemos cry, ¿verdad? Cry. 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 No, cried. 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 No. Cried. Cry. 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 Cried. 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 No, no, no. Solo este sonido. D. 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 The, the, the. Ajá, ok, hagan ese sonido. The. Excelente, ¿verdad? Que nos da pena, ¿verdad? Hacerlo. Cried. Pero en inglés vamos a tener que hacerlo, ¿ok? Cried. 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 Ok, very nice. Entonces la regla dice que si termina en Y, ¿verdad? Le cambiamos la Y por una I, ¿verdad? Uh-huh. Y le agregamos ED. ED. ¿Verdad? Ok. Okay. Carry. Carried. No, carry. Carried. Carry. Carry. Carried. 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 Cry. Cry. Cried. Cried. Perfect. Cried. Luego tenemos otra, ¿verdad?
consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Cuando tenemos un final, consonante, vocal, consonante, le agregamos una consonante más, ¿verdad? Add ed. One consonant more and add ed. Tenemos, miren, consonant, vowel, consonant, ¿verdad? La regla dice que le agreguemos una consonante más, que es la con la que finaliza. Y le ponemos una P extra, ¿verdad? Y luego le agregamos ED. Stopped. ¿Verdad? Stop. 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 Y este es stopped. 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 No, stopped. Stop. No, stopped. Stop. ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizamos en al final, teacher? Porque es la regla, es la pronunciación que ya traen los verbos. Hay algunos verbos que se van a pronunciar con t al final, otros con d, ¿verdad? Y otros que se van a pronunciar como esta. Stop. Dated, 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 dated. Ya se fijaron que hay diferentes pronunciaciones, ¿verdad? Dated, lived. Lived. Stopped. 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 Hagamos el sonido. Stopped. Parecemos serpiente. Ah, ya ven. Ya ven, así vamos llegando al lugar donde vamos a ir mejorando nuestra modulación de pronunciation, ¿verdad? Vamos a ver. Stop. 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 Okay, very nice. Stop. Okay, anotemos eso. ¿O ya lo anotaron? Preacher. No. Okay, anótenlo. Screenshot. Para no perder tiempo, teacher. Ok, hagan un screenshot. Si lo van a anotar, anótelo. Solo que avísenme cuando ya terminen, please. Right. Finish. Ok. Finish. Hoy no pasó lista, teacher. Yes, ya pasé al inicio. Ya voy, pero ya voy a pasar al final. No, no pasó. Bueno, no estuve pendiente entonces, pero estuve del inicio, teacher. No, creo que no se había conectado cuando lo mencioné todavía. Okay, tell me when finish. No. Okay, finish, don't worry. Sure, finish. Yes. Después lo copiamos, compañero, un screenshot. Thank you, teacher. Finish. Okay. And the rest? Me avisan cuando terminen, please. Finish. Perfect. Finish. Okay. ¿Qué tipo de verbo dijimos que eran estos? Irregular. Regular. Regular. Regulars. Regulars. Regular. Regular verbs. Y son a los que les agregamos ED, ¿verdad? Y le hacemos una pequeña modificación, pero siempre les agregamos ED. ¿Se fijan? ED, 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 ED. ¿Right? Right. Esos son los regular verbs. Y esto es lo mismo en pasado participio y lo mismo en pasado simple. Very nice. Number.
En ambas, yes. Y ahora vamos a ver los irregular verbs. ¿Verdad? Ahora, la característica de los irregular verbs, ¿cuál es? Cambian. La característica es que cambian, ¿verdad? Y acá tenemos, miren, simple past tense, irregular verbs. No, no anoten ahorita, no anoten, no anoten. Please, yo les voy a dar chance después. Entonces, tenemos los verbos irregulares. Cuando decimos los verbos irregulares, nos referimos siempre al pasado simple. Porque también en el pasado participio cambian. Este es el problema de los irregulares, que tienen una forma en presente, una forma en pasado simple y otra forma en pasado participio. Quiere decir que los más difíciles de aprender serían los irregulares. Los irregulars, ¿verdad? Porque tendríamos que aprendernos cuál es el pasado simple y cuál es el pasado participio, ¿verdad? Y acá tenemos, miren, ve, el primer verbo. Begin. Begin. Repeat. Begin. 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 Begun. 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 Se fijan que cambia, ¿verdad? Y luego tenemos break. 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 Luego tenemos el pasado simple. Broke. 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 Luego tenemos come. 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 Y luego tenemos came. 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 Okay. Drink. 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 Drunk. 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 Fall. 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 Fell. 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 Hay que poner fell. 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 Okay, luego tenemos forget. 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 Forgot. 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 Get. Get. Got. Got. Speak. Speak. No. No, no, no. Speak, no. Speak. Hagamos todo este sonido de inicio. Speak. No, solo este sonido. Que apaguen el sonido ambiente, teacher. Ok. Speak. 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 Ok. La radio, escucho. Vaya, apaguemos el sonido ambiente solo para escuchar esto. Miren. Listen carefully. Vaya, entonces, para que no se nos salga, speak, ¿verdad? Porque cuando decimos speak, lo hacemos diferente. Se tiene que ser speak. 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 No, no, no solo pick, no. Speak. Se tiene que escuchar speak. 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 Hey, luego spoke. 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 Okay, ya está mejor. Ya. Porque cuando decimos speak, ya se escucha, no, ¿verdad? No es el verbo. Spoke tampoco. Speak, spoke. Speak, spoke. Speak, 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 speak. Okay. Spoke. 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 Perfect, very nice. Okay, hoy sí anótenlo. Okay. Teacher, nada más una pregunta o un comentario. Dígame, dígame. Este, veo que se da mucha
muchos ruidos, ¿verdad?, de parte de los compañeros. En este caso, usted no tiene la opción que usted nos puede silenciar si mucho, hay mucha interferencia. Porfa, porque estoy, veo que algunos... Se escucha como una, como que tienen encendido una radio, teacher. Es que eso... Y siento que eso no nos permite, ahorita nada más usted nos está ejemplificando unos sonidos, ¿verdad? Yo no logro escucharles porque oigo demasiada interferencia, ¿verdad? Con sonidos o ruidos. Oh, ok, ok, vaya. Yo los puedo silenciar a todos. Pero hay momentos que yo necesito escucharlos también, ¿verdad? Entonces, porque si yo, cuando yo logro escucharlas a ustedes, yo rápido digo, no, así no, ¿verdad? Entonces, el sonido ambiente, ustedes pueden identificar si en sus sectores hay un tipo de ruido, ¿verdad? Entonces, cuando, asegúrense de que cuando esté explicando lo tengan apagado. Todo, ¿verdad? Y cuando vayamos a repetir, entonces ahí sí enciéndanlo, pero ya para repetir. Y cuando, por ejemplo, estoy explicando un tema, ¿verdad? Vuelvan otra vez a apagar y cuando me vayan a hacer una pregunta lo vuelven a encender, pero no hay problema. Entonces, porque a veces yo trato de cuando escucho algo así y digo busque y a veces por estar buscando no logro identificar quién es. Teacher, pero escucha ahorita, usted está hablando, pero el ruido se sigue escuchando. Sí. Aquí me marca, a veces, quién está haciendo el ruido, ¿verdad? Va, escucho, o sea, usted está hablando y al final siempre se escucha el ruido, entonces lo mejor sería que mejor lo silencie usted. Y si alguien va a opinar, que sigue el micrófono. Teacher, nosotros podemos ir al micrófono después. Eso no es problema. Teacher. Silencia, teacher, y que cada quien lo active si alguien va a opinar. Perfecto. Sí, teacher, por favor, por respeto a todos los demás, a veces estamos con audífonos y esos ruidos externos se oyen bien fuerte, entonces también nos puede afectar. Sí, correcto. Ok, pero ahorita, si no me equivoco, creo que es Ana Daisy Fuentes. Le estoy intentando acá, pero no puedo. Ok. Ah, como la radio, teacher. Yes. Teacher. No es usted, ahí sí. Porque todos están apagados. Let me see. Ah, creo que es Ángel. Ok, Ángel. I'm sorry, Ángel es. Ok, no era usted. Yo le voy a decir, yo le voy a decir que como está atendiendo, me imagino que por eso no se ha fijado. Ahorita le digo. Ok, vaya. La otra que les iba a pedir es eso. Y yo entiendo que muchas veces estamos atareados, todos, ¿verdad? Incluso yo igual. Estoy a veces bastante ocupado y aquí a veces de repente estoy recibiendo mensajes a veces de ustedes mismos y todo, estoy pendiente. Pero si ustedes van a estar en clase conectados pero tienen dificultad para participar, asegúrense de tener apagado el micrófono. Porque ya, ¿se recuerdan que les dije al inicio? Yo a veces escucho cuando les cae una llamada, escuchamos la conversación de repente con quién están hablando en casa, porque eso nos hace interferencia. ¿Recuerdan que les dije al inicio? Entonces tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Ambos. Y si usted escucha que en su casa de repente están haciendo bulla los niños, porque es normal, ¿verdad? El perro o algo, démosle muteémoslo rápido. El micrófono. Por ejemplo, yo aquí en mi caso a veces de repente el perro ladra. Lo tengo bien acostumbrado a que no, pero de repente ladra, lo apago rapidito para no afectarles a ustedes. Luego lo vuelvo a encender, ¿verdad? Porque yo sé que eso incomoda. Igual yo tengo los audífonos y a veces esos ruidos me afectan. Entonces yo trato de decirles, pero no he querido ser muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero en este tema sí es bien importante porque yo, aparte de lo que quiero, es que ustedes pronuncien bien, ¿verdad? Vamos a ver. Right. Les decía que este sonido es, no quiero que lo hagan spoke, no, ¿verdad? Sino speak. Como cuando ustedes le... Como normalmente el salvadoreño cuando ve una cipota pasa y le dice... ¿Verdad? Ok, pero entonces solo háganlo primero. Ese sonido. Speak. No muy prolongado. Yo se los hago
Se los hago prolongados para que ustedes identifiquen cuál es, pero no es muy prolongado. Miren, speak, spoke. Speak, spoke. Vamos a ver, repeat. Speak, spoke. Speak, spoke. Speak, spoke. Right. Okay, very nice. Entonces, en la mayoría de verbos que inician con esta S, es el mismo sonido, ¿verdad? No es S, S, no, no. Speak, spoke, speak, spoke. Ok, anótenos, los anotaron, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. I have a question, teacher. Ok. Ok. Vaya, lo que sí vamos a necesitar es, y que les voy a pedir, es que repasemos verbos, estudiemos verbos, ¿verdad? Y tratemos de buscar verbos de los que más utilizamos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, para que los podamos utilizar, pues, como les dije la vez pasada, en el espejo, lo podamos utilizar en lo que vamos en el carro, en lo que vamos en el bus, en lo que estamos en casa, en lo que nos estamos bañando, en lo que estamos, en lo que sea, ¿verdad? Tratemos de estudiar esos verbos en presente, en pasado simple, en pasado participio. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cómo se llama este tiempo, les dije? Simple past. Simple past, ¿verdad? Simple past. Simple past. Simple ok. Past. Entonces, ¿y cómo se llama el tiempo que estábamos viendo antes con las preguntas? Regular verbs. El que vimos antes de ver este simple past. Ah, este, simple present. Ah, simple present. ¿No se les ve algo de similitud ahí? Sí, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Entonces, y tienen una coincidencia que en ambos llamamos verbos, ¿verdad? Pero en unos van en verbos en pasado y en otros van verbos en presente. Simple present. Past. Ahora, los verbos todos van en simple past. Pero hay un caso peculiar. ¿Se recuerdan cuando utilizamos el verbo to be? ¿Se recuerdan? Yes. Yes. Sí, yes. Cuando utilizamos el verbo to be para hablar ser o estar en presente. Uh-huh. Ahora vamos a ver cómo decir estuve o fui. ¿Verdad? Mm. Este significa pasado. Was and where. Okay. Este es el verbo to be en pasado. Miren, mm-hmm. Verbo to be en pasado. Was and were. Está muy pequeña la letra, se las hago más. No, está bueno, ¿verdad? Ok. Was and were. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo podría utilizar esto? Por ejemplo, el was es el que es utilizada para he. She, it, and I. ¿Verdad? He was, she was, it was, and I was. ¿Verdad? Entonces, este was es utilizado con estos sujetos. Y el were. Y el were es utilizado con you. You. I'm sorry. We, they. You, we, they. And they, ¿verdad? You, we, and they. Yes. Entonces, acá si yo quiero hacer una oración que yo estuve en un lugar, ¿cómo sería? I was. I was. I was. You were. I was. Ajá, pero ¿dónde? Hagamos la oración. I was. In the park. I was to the beach. I was in the park. I was in the cinema. I was in the cinema, ¿verdad? Ahí ustedes le pueden poner cinema park. Yo estuve en el parque. I was to the beach. I was the beach. Yo estuve en la playa, ¿verdad? Entonces, y si quisiéramos hacerla en plural, pongámosle en we. ¿Cómo sería? We were in the park. We were in the shoes.
Ah, teacher. We're at church. Okay. Si yo quiero decir I was in the park y le quiero agregar jugando fútbol, el verbo tiene que ir en siempre en pasado. Es que ese I ya was otro. In, I was in, es que o, hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí lo dejamos porque ahí estaría utilizando el pasado, para el pasado, el gerundio en pasado. Ah, ok. Ajá, okay. Entonces ahorita enfoquémonos solo en el pasado simple para que no nos vayamos a. ¿Verdad? Entonces, okay. Dice, yo estuve en el parque, ¿verdad? I was in the park. Y luego dice la otra, nosotros estuvimos en la iglesia, ¿verdad? Y aquí tenemos las preposiciones de lugar. Aquí sí están funcionando como preposiciones de lugar exactamente, ¿verdad? Yo estuve at church. We were at church. Estuvimos en la iglesia. Entonces, vamos a ver. I was in the park. Yes, yes. Pudiera ser I was... espérame, quiero ver cómo era. I was to the park. Yo fui al parque. Ah, porque no. Es, ese sí. Es I was in the park. Yo estuve. Yo estuve, pero si usted quiere decir yo fui al parque, tiene que ser I went to the park. Si quiere decir yo fui. Ok. ¿Verdad? Yo fui. Porque recuérdense, sí. I went to the park. Y el when lo podemos utilizar en todos. No, no, es que este when es de ir, exactamente, de ir. Puedo utilizarlo, we went, nosotros, o sea, fuimos. Ah, sí, sí, we porque, went. Sí, porque este es un verbo. Por eso lo podemos utilizar, are you, we, he, she, it, we, they. Yes, todos. Con todos, con todos. Ah, esto, okay. Estos únicos dos son los que son right. De verbo to be. Este ya no es verbo to be, este ya es un verbo normal. Ok, right. Ajá, los verbos to be son estos en pasado, ¿verdad? Right. Yes. Quiere decir que cuando usted dice I went y es el de ir, está diciendo que ir es el pasado de go. Yes, yes. Yo fui, pero en ese sentido el fui es de ir, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Diferente okay. a este de was and were, que yo fui pero de ser. Por ejemplo, okay. Si en presente es, ¿verdad? I am a teacher. ¿Verdad? Pero digamos que ya me jubilé, ¿verdad? Ya no soy, mi profesión sigue siendo maestro, pero ya no soy un maestro de ejercicio. Entonces yo diría, I was a teacher. Was a teacher. Fui profesor. Yo fui maestro, ¿verdad? Fui profesor. Pero este fui, ya no es fui de ir, sino fui de ser, ¿verdad? De ser. Ajá. Hace mucho tiempo. Ajá, sí. Ok. Esto es como que se memoriza en el verbo to be en presente. Ser o estar, ¿verdad? Que cuando quieran utilizar el was o el were, significa que fueron o estuvieron, ¿verdad? Pero en el fueron no de ir, sino fueron de ser. Por ejemplo, yo fui novio de, yo fui novia de, ¿verdad? Etcétera. Selena. Ahí sí. Ajá. Ah, de no Selena. No de la acción de ir. No de la acción de ir. Diferente el went, que ese sí es la acción de ir, ¿verdad? Okay. Okay. ¿Está claro? It's clear. Yes, teacher. Okay, very nice. Entonces, tenemos que aprendernos esto, ¿verdad? El utilizar los verbos y saber que el verbo to be acá, esto ya lo copiaron, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Y saber que esto del verbo to be es como que estuviéramos hablando del verbo to be en presente, nada más que aquí ya referido al pasado. Right. Y es la misma situación. Perfect. Ok. Entonces, y acá tenemos, ¿verdad? In the past of the verb to be. Is the past of verb to be, dice. Examples. I am at school today. Es el presente, ¿verdad? I am at school today. Este es presente. Aquí dice, miren, present. Vamos a ver el past. I was at school yesterday. Simple past. Yo estaba en la escuela yesterday. Ayer, ¿verdad? Estuve. O estuve en la escuela, ¿verdad? Estaba o estuve, ¿verdad?
Dice, I am at school today. Yo estoy en la escuela. Yo estoy. El today uh-huh. significa que es hoy, ¿verdad? Significa que uh-huh. es present. Desde ahí está la clave. Y luego, ¿qué tenemos allá? Pero acá dice, no, miren, I was at school yesterday. Yo estuve en la escuela ayer. O estaba en la escuela ayer. ¿Verdad? Entonces, así mero utilizamos lo que es el simple past. El simple past. Teacher, una pregunta. Yes. Ajá. Quizás vaya a sonar ilógico, pero en el pasado se ocupa solo el simple past o el pasado simple o el present. No, ahí no va, teacher. So, no. Tiene que ser simple past, va. Solo simple past. Aquí les pongo right. esto para hacer una comparación, ¿verdad? Ajá, una comparación, va. Ajá. Okay. Pero ahí es Thank past. You. Ajá. Y recuérdense que los verbos que se van a aprender tienen que ser simple past, el para este tiempo, el pasado simple. Y el pasado uh-huh. participio lo vamos a aprender para utilizarlo con los passive voice que ya les dije, ¿verdad? Right. Ok, very nice. Acá ahora les voy a enseñar algo más. Bueno, pero antes creemos oraciones antes de pasar a la otra parte. Hagámoslo together. Yo solamente lo voy a escuchar y voy a escribir. I was playing soccer. I was playing soccer. Está buena. Porque está buena. I was playing soccer. Pero estamos utilizando el pasado progresivo. Yo estaba jugando, ¿verdad? Yo estaba jugando soccer. Pero está buena la oración. Ok. I was. Hello. I was a singer. Uh-huh. Uh-huh. I was a singer. Vaya, cuando usted dice I was a singer, yo fui una cantante. The music country. ¿Le gusta la country music a usted? Yes. Oh, very nice. I was a singer of country music. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Vamos a ver. ¿Quién más me estaba diciendo una? Hilda, creo que me estaba. Ajá. We were at the restaurant yesterday. At the restaurant? Is correct. Yes. We were at the restaurant yesterday. Nosotros estábamos en el restaurante. O estuvimos en el restaurante ayer. ¿Verdad? Cuando nosotros podemos agregar este yesterday para todavía darle un poquito más de calidad al tema en el pasado, ¿verdad? Muy bien. Hagamos más. Ayúdenme. I cooked a dinner yesterday. Ok. Aquí, en esta oración, lo único que le voy a pedir es que se decida cuál de los dos verbos va a utilizar. Oh, I was. Ajá, porque si va a utilizar was, no puede utilizar cook. Y viceversa, ¿va? Si va a utilizar cook, no puede utilizar was. Entonces usted decide cuál de los dos. Was. ¿Hola? It was. Was. Yes. Ok. Aquí la oración dice, yo fui la cena ayer. Ok, lo que usted quería decir es que cocinó ayer, ¿verdad? La cena. Yes. Entonces tenía que ser cook. Pero salí.
salí comido, teacher. Ok. I cooked dinner yesterday. Aquí sí, mire. Yo cociné la cena. Corríjame. Corríjame si me equivoco. I promoví. Ok. I pro. Promoví. Uh-huh. Así. To hell. No, promoví. Ve grande y. Uh-huh. To hell. Mami, voy a... Así. To my. Yes. Uh-huh. To hell. To hell. Hell. To my co-worker. Co-workers. Vaya. En la oración, ¿qué es lo to que worker, quiere? To worker. Yo promoví a jefe a mi compañero de trabajo. Ah. To worker. Ah, ok. Lo que usted quiere decir es que lo ascendió. Yes. ¿Verdad? Ok. Cuando usted dice... Ascender, ok, my. Pero en este caso no podría ser su coworker, porque si usted lo ascendió, usted es su jefe. O sería to my. Employee. Compañía. Pero mi duda es, como la oración del compañero anterior, ¿verdad? Si uh-huh. tengo que utilizar promovi o de una vez was o were. O sea, no, puedo utilizar no. de una vez el verbo. Es que tiene que ser el verbo. Yo solo le dije. Okay. Vaya, les dije que el was y el were era para hablar sobre ser o estar, pero en pasado. O estar. Fui ah, okay. o estuve. Ok, entonces, pero podemos utilizar de una vez el verbo en pasado. Ok. ¿Ah? Hola. Podemos utilizar de una vez el verbo, le digo. Yes, yes. Ok, ok, entonces corríjame si la oración está bien o la corrijo yo acá. No, aquí es el verbo, es que tiene que ser I ascend. Ascend, okay. Ascendí. Solo el verbo cambiaría. Okay. Ajá, pero aquí lo que quiero preguntar es cuando dice tu head, yo ascendí a quién? My co-worker, compañero. Vaya, entonces, compañero este, de trabajo. Este tu head está extra. Está de más, ok. Ajá, I ascend to my employee. Okay. Yesterday, ¿verdad? Porque si te leo usted lo ascendió porque usted es superior. Right. ¿Verdad? No. Entonces, I ascend to my employee yesterday. Yo ascendí a mi empleado ayer. ¿Verdad? I ascend. Pero aquí el verbo está en presente. ¿Qué necesitamos? ¿Verdad? ED. I ascend to my employee yesterday. Entonces, lo que quiero que nos quede claro para que no nos confundamos es que si yo voy a hablar, por ejemplo, así como acá, yo fui una cantante, aquí sí, miren, el was, pero no lleva más verbo. Nosotros estuvimos en el restaurante, we were, ya no lleva más verbo. Acá sí, porque ya lo que quería decir William es que él había cocinado la cena ayer, ¿verdad? Entonces aquí como ya es la acción, entonces tenemos que poner un verbo. Es lo mismo que cuando utilizamos el presente simple y el verbo to be en presente, ¿verdad? ¿Se recuerdan? I was at the beach. Ajá, entonces todo eso tenemos que recordarnos. Y como decía, I was at the beach, ¿verdad? Y aunque no le pongamos yesterday. In the morning. In the morning, ok. Ya, para no ponerle solo yesterday. In the morning. Y aquí, con solo que diga, I was at the beach in the morning, ya sabemos que la conversación está tomando se está teniendo en la tarde, ¿verdad? Porque le está diciendo que estuvo. Ok, ahora. Teacher. Ajá. Podría ser I was having coffee in the afternoon. Vaya, está buena. I was having coffee in the afternoon. Pero el was having, estamos utilizando el pasado en gerundio. Ah. El pasado progresivo. Así como uh-huh. tenemos el presente progresivo, yo estoy comiendo, también uh-huh. tenemos el pasado progresivo. Yo estaba comiendo. ¿Y cómo sería? Entonces, yo quiero decir que estuve tomando café en la tarde. Ya les di el verbo ahí, vean en la lista de verbos cómo es tomar. Drink. 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 Ah, drink. ¿Verdad? Drink. Ah,
Ya ven right que notan down. Y no se recuerdan. Uh-huh. Teacher. Pero cambiemos el sujeto. Cambiemos el sujeto. Para que no hagamos solo con I. Hagamos una con tercera persona. Ajá. ¿Cuál es el pasado de drink? Drunk. Drunk. Ah, she drank. Uh-huh. Coffee. Coffee. ¿Verdad? Y with milk. Oh, coffee with milk. Okay. We drank beers. She drank coffee with milk. ¿A qué hora decía? Por la tarde. Ah. Por la tarde. In the after. In the night. In the afternoon. Every day. Okay. Aquí dice, she drank coffee with milk in the afternoon. Uh-huh. Ah, significa que la conversación la estamos según, ¿verdad? El mensaje acá es que la conversación se está llevando en la noche. Porque le está diciendo que ella tomó café con leche en la tarde. Tarde. Ajá, entonces, ahorita aquellas expresiones que digan tomando, comiendo, jugando, esas no las hagamos ahorita. Ah, ok. Ahorita hay que hacer las que dicen comí, jugué, soñé, dormí, besé, abracé, ¿verdad? Ese tipo de verbos. Por eso les di una lista de verbos ahí. Ahí hay que, con eso que nos vayamos aprendiendo ahorita, nos vamos a ir, ¿verdad? Maquillando. O sea que sería, yo tomé café en la tarde. Ajá, yo tomé. Así, ¿verdad? ¿Verdad? O ella tomó café en la tarde. Ok. Uh-huh. Okay. Y por ejemplo, podría poner también Carlos, mi wife, family, y my baby. Carlos. Meet, en pasado. Ok, este verbo es el presente, ¿verdad? Yes. Meet. Ajá. Y past es meet. Met. Carlos met. Ajá. With family. With, ¿cuál es el posesivo? With my family. With my family. No, ¿cuál es el posesivo adjective de Carlos? Your family. His, ¿verdad? Porque Carlos es tercera persona. Es he. Yes. Uh-huh. Carlos met with his, ¿verdad? Carlos se reunió con su family. Uh-huh. And you happy birthday. Y worker. Y ahí hay que ponerle otra vez el possessive adjective. Porque dice en su cumpleaños, ¿verdad? Yes. Ajá. Very nice. Entonces ya ven que son importantes los possessive adjectives. Creo que se los vieron, ¿verdad? En el módulo 1. Yes. Ok, entonces. Acá tenemos, miren. Carlos se reunió. Miren, Carlos se reunió con su familia en su cumpleaños. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Yes? Teacher. Ajá. Sí, así lo he comprendido yo. No sé si es correcto. Dígame. Si yo no me sé el verbo en el tiempo pasado, y si cambia, lo podemos sustituir y agregándole el was. No. Vaya. Lo que pasa es que todo depende de lo que usted quiera hablar. Ajá. Vaya. Por ejemplo, si usted quiere hablar de que Carlos se reunió con su familia, aquí por más que usted le busque, no va a poder agregar el was ni el were. ¿Verdad? Porque una vez el verbo en pasado. Porque estamos hablando de la acción que se reunió, entonces tiene que saberse el pasado. Del ahora, verbo. Si usted quiere decir que Carlos estaba con su familia, que es diferente a reunirse con su familia, ahí sí usted lo puede decir. Por ejemplo, acá, miren. Carlos was with his family. ¿Verdad? Carlos was with his family. Pero miren, ya no llevamos otro verbo y cambia la oración. Porque dice, Carlos se reunió con su familia en su cumpleaños. Se reunió. Y aquí dice, Carlos estaba, ¿verdad? Con su familia. Podemos agregar in the birthday. In his birthday.
Ajá. Right. Entonces. Teacher. Yes. Lo consultaba por, se me vino a la mente una oración. Dígame. Un ejemplo. I was it. O solo decir, o sea, no es correcto entonces decir I was it. Esa, pizza. Ah, no. No. No porque yo sé que it es diferente su pasado, ¿verdad? Ah, correcto, es este, it. Este es el pasado de it. Acá, si usted puede utilizar las dos, pero en oración aparte. I was at the Pizza Hut. ¿Verdad? Y la siguiente oración puede ser I ate pizza. Yo estaba en la Pizza Hut, ¿verdad? Yo comí pizza. ¿Verdad? Ah, ok. Ajá. Este es el pasado de it. Yes. Right. Entonces acá la clave que necesitamos es, ahorita nos sentimos así porque no nos sabemos muchos verbos en pasado, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, ¿cuál sería la clave? Aprenderlo. Aprenderlo. Ese es los verbos. Ese es los verbos. No, no lo es. Para tener opciones. Sí, no lo es. Como les dije la vez pasada, si yo también así estoy igual que ustedes, yo no me sabía el inglés, ¿verdad? Tuve que aprenderlo. Entonces, lo que necesitamos es empezarnos, por ejemplo, empiecen aprendiéndose tres verbos al día. Tres una verbos. Pregunta, ticha. Con tres verbos. Ajá. Vaya, si yo aprendo verbos en pasado, no necesariamente tengo que utilizar was and were. Es que o todo utilizar de una vez el verbo en pasado. Es que todo depende de lo que quiera hablar. Es que teacher. Uh-huh. Teacher, no sé si estoy equivocada, pero was y where es el pasado de to be. No es que va en todas las oraciones del pasado. Correcto, eso es lo que les expliqué. Pues, uh-huh. Was and where, esto, miren, y acá está el verbo to be, miren. Y aquí está el pasado. O sea, el was y el where es como estar hablando del am, is, are. Uh-huh. ¿Verdad? Aprendámoslo como esto, was and where. Y es igual que decir am is are, con la única diferencia que el was y el were es el pasado de ellos. Ajá. Para decir yo soy, yo fui. Yo estoy, yo estuve o estaba, ¿verdad? Ajá, esa es la única diferencia. Entonces, cuando ya nosotros utilizamos verbos como estos o como estos, es porque es una acción la que vamos a decir. ¿Verdad? Esto es una acción porque yo empecé es una acción, yo quebré es una acción, yo vine es una acción, yo bebí es una acción, yo me caí es una acción, yo me olvidé es una acción, yo la agarré es una acción, yo hablé es una acción, ¿verdad? Pero yo estuve y yo fui no es una acción, sino es qué es lo que yo era o qué es lo que yo fui. ¿Hoy sí? Yes. Hoy sí. Is it clear? Yes. Yes. Yes, like chocolate, like aguate, or like water? Chocolate. Like water. Okay, like ¿verdad? Soda. Like soda. Okay, entonces lo que no tenemos que hacer es frustrarnos, ¿verdad? Si no, tratemos de relajarnos un poco y lo que necesitamos es aprendernos verbos. Tratemos de aprendernos uno, dos o tres verbos, ¿verdad? Para que podamos empezar a formar oraciones. Y por eso les digo, apréndanse oraciones, verbos, perdón, que los utilicen frecuentemente para que no se les olvide. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Hagan ustedes una oración en presente con el simple present, ¿verdad? De lo que hacen en su trabajo. Tres oraciones. Ahora, esas tres oraciones, con esos mismos tres verbos, hágalas en pasado. Sí. Luego haga otras tres oraciones con el verbo to be en presente. Esas mismas tres oraciones hágalas en pasado. Y así. Yo sé que no les va a tomar de más de 10 minutos. En un ratito en el trabajo que tengan chance lo pueden hacer. Y de repente van a ir haciendo, acostumbrándose. Porque esto para poder adaptarnos es practicándolo. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Yes.
¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes, oh, teacher. Ok. Ahora, vamos con la pregunta. La pregunta es mucho más fácil. Pregunta, les pueden en español, miren. Nadie me dice, ¿va? Question. Nadie me dice, teacher, pregunta. Ponga question, miren. Ok, para la question, si usted va a preguntar con was o where, ¿verdad? Tiene que utilizar ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, were you at the park? ¿Estabas en el parque? ¿Verdad? Was she at the restaurant? ¿Estaba ahí en el trabajo? ¿Verdad? Y es la misma estructura, miren. Aquí tenemos en este caso que el was y el were hacen el trabajo de verbo y de auxiliar a la misma vez. ¿Verdad? Were you, y luego el sujeto y luego el complement. Miren, el was, sujeto y el complement. ¿Verdad? Ahora veamos con hacer las preguntas para la otra. No, no, teacher, regrese. Ok. Por favor. Ok, gracias. Don't worry. Ok. Thank you. Y les voy a anotar la estructura para que no nos vayamos, ¿verdad? Aquí tenemos, para hacer preguntas con esto, tiene que ser was or where. Cualquiera de los dos. Plus el subject. Plus complement. ¿Y qué más? Es question mark. Question mark. Y esta es la estructura, miren. Was or were. Aquí no significa que los dos, sino que uno de los dos. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Ya les di la lista con quién va el was y con quién va el were. Right? Ok, ¿puedo ir a la otra? Yes. Ok, ahora vamos con las questions para las acciones, donde ya utilizamos los verbos específicamente. Para esto utilizamos, ¿se recuerdan que en el simple present tenemos el do y el does? ¿Verdad? Sí. Ok, en este caso, para hacer las preguntas en pasado solo ocupamos uno y es el did. Es el did, y ese did va para todos los sujetos. Para, por ejemplo, en la oración dice en presente: Do you go to the park? ¿Vas al parque? Esa es la presente, ¿verdad? Uh-huh. Ah, en pasado. Did you go to the park? Teacher, quiere decir que el auxiliar del pasado es el did. El did. El did, uh-huh, es el auxiliar del... Es como de que todo. Usted viera... Ajá, de todos. Y aquí me va a decir, teacher, está hablando en pasado, ¿y por qué le puso go y por qué no le puso went? ¿Verdad? Ah, yo le voy a decir, es que como el auxiliar. Thanks. El auxiliar está aquí, entonces el verbo va en su base normal. Miren, ya no lo pone en pasado. Ahora, yes, si lo hacen presente, usted sí dice, yes, I went to the park. Estuve en el parque. Ajá. Yo, no, yo no, es, yo fui al parque, no es estuve. Yo fui, perdón. Ajá, ajá. Yes, I went to the park. Ah, pero en la pregunta iba go, porque el did hacía la función. Y si la dejamos en negativo, no. I didn't go to the park. ¿Ya se fijaron que está más fácil? Yes. Yes, yes.
¿verdad? Entonces. Teacher, y perdón, y acá no importa si el verbo es regular o irregular, siempre va a ir en presente cuando la pregunta es en pasado. Sí, siempre cuando sea pregunta, ¿verdad? Y tenga él. Did. ¿Cómo usted puede identificar si la pregunta está siendo en presente o en pasado? Con el auxiliar. Con el auxiliar. Excelente, porque miren, you go to the park, you go to the park. Y aquí está la diferencia, ¿eh? Entonces, acá dependiendo del verbo que usted utilice, no hay problema. Lo importante es que usted sepa que después de este auxiliar, el verbo va a ir en presente. Ah, pero cuando ya contesto en afirmativo, ya como no llevo auxiliar, ya el verbo sí va en pasado, miren. Yes, I went to the park. Y cuando contesto en negativo, no, I didn't go to the park. El didn't go es como que dijéramos did not. Did not. ¿Verdad? Entonces aquí como llevamos el auxiliar, por eso el verbo también va en presente. Present. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. 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 Yes, teacher. Okay. ¿No hay ninguna pregunta? No. Morning. Tomorrow. Okay, very nice. Let me see. Vamos a ver antes de pasar a attendance list. Okay. Aquel día, Claudia. Nelson. Nelson, Iván Alfaro. No importa, porque va a revés. Nelson. Nelson. Hi. Okay. You have to stay with me after the attendance list. Practice pass. Okay. Okay. Ah, entonces no hay ninguna pregunta hasta acá. No, teacher. No, are you teacher. Sure? I know. It's the practice. Yes. Entonces la tarea que les voy a dejar. Oigan bien la tarea que les voy a dejar. Mañana voy a necesitar que ustedes me traigan 6 oraciones de las acciones que ustedes realizan en su trabajo en pasado. ¿Ok? In past. Ok. No, si ustedes me la quieren traer en pregunta, está bien. Pero sería mejor en afirmativo ahorita. Solamente en afirmativo. 6 oraciones. 6 oraciones de lo que ustedes desarrollan en su trabajo. De las actividades. De las actividades que ustedes realizan, sí. De las actividades que ustedes realizan. Si ustedes quieren hacer una con el was, no hay problema, ¿verdad? O el where, si ustedes la quieren incluir con su compañero. O el verbo en pasado de una vez puede ser. O si ustedes la quieren hacer con el verbo que describa las acciones, excelente. Ok, esa la quiero para mañana, please. En pasado. Yes, en pasado, utilizando el simple past. Okay. Ok. Y traten de aprenderse esos verbos que ustedes realizan, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden auxiliarse de internet para buscar el verbo, pero no para formar la oración, ¿ok? Yes, sí, sí, para buscar el verbo, pero no para formar la oración, porque entonces no tendría chiste. No, y además, teacher, además tenemos la lista de verbos y los verbos irregulares que usted nos pasó. Yes. Ahí ustedes, ahí pueden ustedes agarrar algunos. Agarren los que más frecuente usan. No vayan a utilizar un verbo de excavar, por ejemplo, si nunca excavamos, ¿verdad? Utilicen algunos que utilizan frecuente para que se les vayan quedando. Así vamos a ir generando más vocabulario. La anterior, la diapositiva anterior. Por esta. Segunda. Yes. Yes, okay. Thank you. Okay, very nice. Ok, entonces, ¿puedo ya, verdad? ¿Dejar de compartir? Yes. Ok. Ok, very nice. La clase estaba bastante interesante, el tema no está complicado, ¿verdad? Solamente hay que aprendernos un par de verbos y después van a decir ustedes, ay, yo tanto que me complicaba en este y estaba fácil, ¿verdad?
Okay. Pero eso va a ser al final. No. De práctica, teacher, de 8 meses. No, y cuando por eso. Igual que el teacher. Y por eso ya después vamos a volver otra vez a las conversations que tenemos al inicio. Y ahí sí vamos a utilizar presente, pasado. Presente, pasado. Dependiendo de lo que ustedes quieran hablar, ¿verdad? Future. ¿Se recuerdan que siempre les hacía una pregunta? How was your day? How was your day? How was your day? ¿Verdad? ¿Cómo estuvo su día, verdad? Y algunos me decían, it was busy, it was good, ¿verdad? Y en otro me decían, it was tired. Entonces, ahí estábamos utilizando pasado. Yeah. Okay. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Please. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Excellent. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Excellent. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Okay. Heriberto Antonio Alas. Present, teacher. Okay. Okay, Hilda. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Heriberto. No, right. No. Okay. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Luisana María Renderos Aguilar. No. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez González, de González. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Excellent. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Okay. Very nice. Si yo quiero hacer una oración, por ejemplo, de que hoy ganó la selecta, ¿cómo diría? Yo le di el verbo. The select winner. Okay, the selecta today won the game. Select the winner. 2-0. First place. Okay. Okay, see you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Teacher. Yes. Solo consultarle del libro, también tenemos que desarrollar, ¿verdad? Mañana lo haremos. Pero okay. Si usted lo puede hacer, no hay problema, pero mañana lo vamos a hacer. Okay. Bye. Okay, bye. Teacher, me anotó la asistencia del ingreso. Yes, sí. Right, teacher. Thank you. Okay, good night. Okay, Nelson. Okay. Ya usted sabe que tiene unos minutos para poder hacer alguna pregunta referido a lo que hemos visto. Si usted tiene alguna duda, quiere que haya un refuerzo, just tell me. La verdad, en esta ocasión sí hay algunos temas que no. Que le gustaría despejar un poco. Recuerdo muy bien, pero el problema es que he hecho pocas anotaciones esta vez. Las anotaciones que tengo son de
Ok, pero vamos a ver, le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿estamos bien con el tema de los passive voice? ¿La voz pasiva? No, entonces no me acuerdo. Bueno, o sea, tengo anotado cada voy. Sentence positive, subject plus verb to be plus past participle. Negative subject plus verb to be plus non-past participle. Question is verb to be, but subject must plus past participle. Yes. Ese es para la que es el la possessive, ¿verdad? Perdón, los passive voice, sorry. Ok, en ese estamos bien. Vale, pero si me pregunta ahorita así, la verdad, no. Vaya, eso es lo que le quería preguntar. Por ejemplo, acá le vamos a hacer, miren. Más que todo es el passive voice, que siente usted un poquito de dificultad, ¿verdad? Vaya. Le vamos a hacer primero el active voice. El active voice es la que nosotros normalmente utilizamos en una oración. Por ejemplo, Lorena... eats pizza, ¿verdad? Aquí tenemos sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Que también se le puede llamar object. Lorena eats a pizza. Lorena se comió una pizza. Para formar el passive, lo que hacemos es que el object o el complement se vuelve el sujeto. Ahí como que sí, ya estoy recordando que le damos vuelta y como lo que queremos hacer principal es que la pizza fue comida. Ah, la pizza. Was. Ah, was. ¿Y el verbo cómo sería? El pasado participio de eat. Eating. Eaten. Eaten. Así, mire. Eaten. By Lorena. ¿Verdad? Lorena se come una pizza, ¿verdad? Y en la pasiva dice una pizza fue. No podemos decir comida porque es incorrecto en español, ¿verdad? Pero hicimos una pizza, fue, ¿verdad? Devorada por Lorena, ¿verdad? O fue ingerida por Lorena, ¿verdad? Pero la traducción puede ser también, Lorena estaba con, la pizza fue, se la comió Lorena, ¿verdad? Ok, entonces, normalmente lo que pasa es que acá la estamos utilizando de esa manera. Pero ya cuando estemos en una oración no va a venir primero la active y después la passive, sino que nosotros vamos a poder identificar a través de esta estructura. ¿Verdad? Aunque acá el verbo esté en pasado, was eaten, y el verbo to be también, tiene un significado en presente. ¿Verdad? Tiene un significado en presente. Y acá la oración está en presente. Entonces todo dependiendo cómo lo utilicemos. Entonces en la passive voice, lo que tenemos que hacer es aprendernos los past participles of the verbs.
los pasados participios del verbo. Y saber que vamos a utilizar. Ah, perdón. Acá es is. A pizza is eaten by Lorena. Porque estamos hablando que es una oración en presente. ¿Verdad? ¿Estamos claros con esto, el active voice y el passive voice? ¿Yes? Sí, es solo como darle vuelta, digamos, para darle mayor... realce al objeto, el object. Entonces, ¿en qué otro tema tenía usted un poquito de duda? Quizás el principal y solo un comentario. Ajá, dígame. Como lo que siento que a mí me ha retrasado esta vez es el tiempo que pasamos en los break and room. Siento que, o sea, la verdad no me siento a gusto yo en esa parte. En los break and rooms. Ajá. Por ejemplo, ayer fueron 55 minutos lo que estuve trabajando con la compañera, lo cual posiblemente se podía hacer en 20 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, para mí mucho tiempo que estamos perdiendo y también quizás por eso he bajado el interés que tengo ahorita en la clase. Mantengo apagada, estoy participando menos, pero es por eso. Ok, ok. Ok, perfecto. Mi interés. Ok, lo que pasa es que, como recuerde que lo que está en el libro es referido a los temas que vamos viendo. Ah, correcto. Ajá, entonces lo que sucede es que INSAFOR me pide a mí poder cumplir con lo del libro. Entonces, porque como ellos evalúan esta clase, entonces yo tengo que cumplir en terminar al menos el 90% del libro. En este caso, si la unidad 2 termina el viernes, tengo que terminarla para el viernes. Entonces, a veces cuando hay un tema complicado, lo que hago es que no hago breakout rooms ese día, así como hoy, y me dedico al tema complicado. Ya mañana vamos a trabajar en breakout rooms, pero vamos a trabajar referido a esto que hemos visto, ¿verdad? Para poner en práctica entre los compañeros, y ahí yo voy evaluando si en realidad estamos poniendo en práctica lo que vemos en el tema. Sí, porque, bueno, en mi caso, no sé, los demás, siento más cuando usted enseña y explica, así como este día, o trabajamos en el libro, porque para mí el libro sería refuerzo a lo que estamos viendo. Correcto. Generalmente uno lo puede hacer 20 minutos, porque solo son ejercicios que pienso que, como uno ya lleva una secuencia en la clase, entonces ejercicios que son los para reforzar lo que acabamos de ver, que se resuelven. Sí, sí, correcto. Correcto. Pero el tiempo que estamos ahí hace que no tenga ganas de participar mejor. Porque, digo, si es así, mejor solo desarrollo el libro y ya. Ok, ok, very nice. Ok, lo voy a tomar en consideración, ¿verdad? Y solo que, ¿verdad? Es importante también el practice. Porque si usted se fija, hay algunos ejercicios en los libros en los cuales a veces se nos va, ¿verdad? Entonces, y una de las formas del inglés de poder desarrollarlo es la práctica. Entonces, si lo practicamos con los compañeros, tanto en los ejercicios como en el speaking practice, se nos hace como más adaptivo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Nos vamos memorizando cómo utilizar esto, cómo utilizar lo otro. Sí, quizás por el largo trabajo que había ayer, se nos extendió porque era bastante, ¿verdad? Había que crear la conversation, había que hacer el pair work, pair match, había que hacer la sentence por cada una de las marcas de las empresas y había que también crear el texto, las oraciones, ¿verdad? Pero sí, está muy importante la sugerencia y lo voy a tomar en consideración. Sí, o sea, no sé los demás, es mi caso particular, nada más que siento que me he detenido
ahorita en el aprendizaje me he quedado estancado. Tal vez es culpa mía, ¿verdad? Por eso mismo, porque no me siento tan a gusto. Entonces, okay. No es el mismo interés. Excelente. Y por eso es que a veces le escribo como que por favor no tengo ganas de estar en un grupo. Ajá. Siento que no estoy aprendiendo cuando estoy en un grupo. Porque la práctica es muy largo el tiempo, entonces generalmente lo que hacen los compañeros, compañeras, es llega un momento en que no tenemos de qué hablar y hablamos español mejor. Mm-hmm. Ok, very nice. Sí. Perfect. Pero menos tiempo, o sea, 5 o 10 minutos, a lo mucho 15, 20. Pero hemos tenido para el comienzo hasta 15, 20 y después otra vez otros 20 minutos. Entonces solo hay casi 40, 50 minutos por día. Ok. Eso nada más. Ok, perfect. Very nice. Bien, gracias. Porque se entienden como las explicaciones, los ejemplos. Pero solo esa parte que a mí me está deteniendo ahorita. Ok, perfecto. No hay problema. No se preocupe. Lo vamos a tomar en consideración. La idea es que ustedes como alumnos también se sientan cómodos. Ajá. En mi caso, te pido que, o sea, por favor, a mí me mande como oyente un grupo, porque en eso mejor hago otras actividades en casa, lo del libro lo leo y lo resuelvo. Pero en ese caso sí no podría, porque recuerde que yo también evalúo cada uno de ustedes cuando van al breakout room. Por eso. Porque si digamos, si usted no practica, vaya, yo le puedo explicar, por ejemplo, ahorita lo del simple past, ¿verdad? Ya se lo expliqué. Pero yo necesito confirmar que me lo han comprendido. Y lo confirmo a través del trabajo que los mando a los breakout rooms, ¿verdad? Si les pongo a crear una conversation, si les pongo a resolver algunos ejercicios. Entonces, y a través de eso, yo identifico si han comprendido bien el tema. ¿Verdad? Porque una cosa es que yo les pregunte, ¿is it clear? Te dicen, yes. Pero cuando les digo, ok, let's do it. Entonces ahí ya se ve la situación, ¿verdad? Entonces, tal vez trate de tomar como los breakout rooms como una ventaja, ¿verdad? Para usted, si usted, por ejemplo, toca una compañera, porque no siempre le toca a la misma persona. Si le toca una compañera que tiene un nivel de inglés bastante bueno, porque hay algunos que tienen bastante bueno, aprovechelo y hágalo en English. Pero empiece usted, dígale, ok, not Spanish, just English. Y se le va a generar más dinámica el breakout room. Porque necesita práctica. Es como cuando estamos en una aula presencial. El inglés, la explicación del maestro, práctica. La explicación del maestro, práctica. Porque es lo que nos va a hacer que podamos hablar el English. Entonces, tal vez solo como, digamos, yo lo tendría, ¿verdad? Reducir un poco. Y usted trate de aprovechar la ventaja para poder practicarlo. Porque si no lo practica, entonces también solo estaría recibiendo el conocimiento, pero no lo estaría poniendo en práctica. Porque después en el trabajo es difícil que lo va a poner en práctica porque nadie habla inglés. Está en la casa igual. En cambio, con el que está en el breakout room, están en el mismo proceso de aprendizaje. Usted lo puede practicar. ¿Right? Ok. Ok, see you tomorrow. Ok, thank you. Okay.